Bueno, vio que este gobierno, que ahora se está dando cuenta, dejó todo en manos del mercado. Entonces, con sueldos que no son internacionales, quieren llevar las tarifas a precios internacionales. Deberían llevar las dos cosas a precios internacionales: las tarifas y los sueldos, para que las puedan pagar, ¿no? Entonces, dejó todo en manos del mercado. ¿Y el mercado para quién trabaja? Para sí mismo. Para sus brokers. Para sus gurúes. Para ellos. La juntan y se la llevan. Después, mirar los números y uy, tuvimos fuga de capitales. Claro, los muchachos agarraron la ganancia y se tomaron el bondi. Entonces, dejar todo en manos del mercado es casi no haber leído ningún libro de historia de la, de la Argentina. Pero si querés, te la regalo, esa, esa opción te la regalo, no te hablo de libros de historia, es no haber leído un diario en los últimos 10 años, dejar todo en manos del mercado. Ahora se dieron cuenta que no, que el mercado se los comió, que le metió una corrida cambiaria, que se llevó un montón de reservas que generó más pobreza que puso un dólar que traccionó los precios de los productos básicos y se dieron cuenta que el mercado es un traidor mira hay gente que lo descubrió hace cien años y otras cien horas descubrieron que el mercado es un traidor y empezaron a hacer cambios Se faranguren, asumió otro señor, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre ahora, después se lo digo. Iguacel. Iguacel. Eh, que lo primero que anunció cuando subió fue que vuelven a aumentar las tarifas. <laughs> Guárdatelo para dentro de tres días. Lo tenés que decir en la Asunción. Claro. En simultáneo asumió, en lugar de, de este, Pancho Cabrera, SICA. Que anunció que tiene ideas productivas bueno, por fin, bienvenido bienvenido, póngale un plato encubierto, un bienvenido no, sentate a comer, sentate a charlar es más importante el anuncio de SICA que el de Iguacel hubiesen dado más importancia al anuncio de SICA de que tiene ideas productivas que el de Iguacel que tiene ideas de aumento tarifario Digo yo, humildemente, para darles un consejo, ¿no? Pongan lo que la gente está esperando por encima de lo que ella escuchó. El asunto es que SICA dice que tiene va a tener, como es un hombre que viene de la industria, de la UIA, o vinculado a la UIA, bla, 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 que tiene un perfil productivo. Ojalá. Ojalá descubran que el mercado no arregla nada, que te lleva puesto. A un año de la elección presidencial se dieron cuenta que el mercado se los llevó puestos. Pero esto para. Lo sabía mi tía, que escapó de la guerra y no pudo terminar la primaria. Que se tomó un barco porque no le quedó nada. Le bombardearon el pueblo y no, le mataban hasta los chanchos. Y entonces no pudo terminar la primaria y se escapó de la guerra. Y sabía que las cosas en el mercado. El mercado soluciona las cosas solo para ellos, para el mercado, para sus partícipes o participantes. Los demás la miran pasar.